Y en comunicación también hacemos tejidos. Y a veces, esto, vean que por ejemplo, si alguien suelta la cuerda, se nos va a enredar. Ahora el reto es que nos vamos a desenredar. Entonces, ¿cómo la vamos a desenredar? Diciendo para ustedes qué es comunicarse. Comunicarse, estar entre familias, así ser amigos, jugar, divertirnos. ¡Aje! ¡Arine! Este mensaje es para nuestro propio territorio, para defender la riqueza, la fauna. Los barinos nos distribuimos, cuidamos el medio ambiente, los animales, todo lo que vive en la selva. ¡Tomen, bolocho! ¡Un, tres! No, perfecto. La selva de acá arriba es un picado, pleno picado. ¿Sí? Oh, también cuando ustedes con amigos, ¿sí? Es un plano complicado. Además de ello, nos da un poquito de contexto de dónde están, ¿cierto? Se ve un poquito el fondo, o sea, están en el bohío, es un plano general. Bien, me pareció muy bueno. Quisiera aprender muchas cosas, sí. Muchas cosas me quedo, o sea, que uno tiene que tomar donde no haya luz, que no le pegue tanto el brillo, la luz, que acomodarse un poquito donde enfoque bien la foto. Mire, esa es su mano. ¿Te acuerdas que hicimos ese ejercicio allá en el... del taller? Lo que nosotros hicimos, pues, la tomar y digamos que cómo era para sacar foto, cómo sacar, o sea, la característica de esa persona. Muchas cosas existen en la tierra, madre naturaleza y hablamos de si es la naturaleza que tenemos aquí, mucha riqueza que hay y en parte de tierra poco, que vemos que hay muchos paisajes y es muy, para nosotros es bueno porque la naturaleza queda como fue para nuestros hijos. Vieron que todos lo hicimos de la misma manera, ¿verdad? Sí, sí. Y muéstranos la otra manera de poder hacer. Hay otra manera, ¿eso qué quiere decir? Que hay distintas formas de ver una misma situación. Y eso en la fotografía, en los videos, se llama punto de vista. Con toda la familia, dialogar con toda la comunidad. Pues el bollo, pues para reunirlo y para acostarlo y para tenerlo ahí como fresco el bollo, así hermosamente.